esse seria o método 3-7 que eu aprendi com Alan, que é o treinador, coach que me preparou para o meu último campeonato. E agora eu explico como é. Bom, chicos, o método 3-7 consiste no seguinte, ¿no? El propio nombre lo explica, lo dice bien. 3-7, es decir, vas a empezar la serie haciendo 3 repeticiones y la mitad, antes de hacer la cuarta, te quedas en isometría X segundo, que en este caso he decidido hacer 3 segundos, ¿no? Es decir, 3 repeticiones, 3 segundos de isometrías, 4 repeticiones, 3 isometrías y así sucesivamente hasta 7, con la misma carga, ¿vale? Carga no alta, moderada baja. Como veis, mira, hay aquí nada más que 30 kilos en total, ¿vale? Estaba el siguiente ejercicio que hice, se llama, bueno, de entrenador KK, ¿no? Junto con la técnica de un brasileño así que se llama Fernando Sardinha, que se llama el punto cero, ¿no? Es decir, en vez de descansar, te quedas en el punto cero con manteniendo el muslo activado. Es decir, estará en isometría, que sería en este caso el punto cero, ¿vale? E então haces a repetição junto com a manipulação de variável, ¿vale? Es decir, haces o movimento, subes por exemplo em 2 segundos e em vez de bajar rápido, vas controlando como 4 ou 5 segundos lo que é a bajada. Con lo cual, o entrenador KK le llama manipulação de la variável, que en este caso a variável seria a fase excêntrica do movimento, vale? A bajada, neste caso, que é esta máquina aqui, vale, chicos?